Nuestro interés de ver con nuestros propios ojos la implementación de proyectos RED en el mundo nos llevó a hacer un gran viaje a la región de San Martín, en Perú. Es aquí donde la empresa francesa Pure Project puso sus ojos para crear y desarrollar proyectos RED. Esta empresa, creada en el 2008 por el francés Tristan Leconte, creó a su vez la Fundación Amazonía Viva, quien es la ejecutora de proyectos en Perú. Pure Project y Amazonía Viva apoyaron a la cooperativa cacautera Acopagro a lograr la concesión de un total de 108 hectáreas en la parte nororiental de San Martín, a la que denominaron Martín Sagrado, que junto con otras dos concesiones forman el denominado Biocorredor Martín Sagrado de cerca de 300.000 hectáreas. La cooperativa de productores de cacao ubica su sede central en el distrito de Huanjuí, zona fuera de la concesión. Para llegar a las comunidades al norte de la concesión, se tiene que hacer un recorrido de 115 kilómetros bordeando el área de concesión. A partir de la comunidad campesina de Leivabamba, se ingresa a pie a los centros poblados de Los Chilchos, Añasco Pueblo, y a los poblados ubicados al interior mismo del área de concesión, Canán y La Morada. Otras comunidades que Pure Project indica también están involucradas en el proyecto Martín Sagrado se encuentran al exterior de la concesión. La mayor cantidad de la población no está dentro del proyecto. Están algunas, y queriendo nosotros incorporar más áreas para poner más comunidades a trabajar el tema, pero por cuestiones de problemas limítrofes no pudimos avanzar más. Pero, ¿cómo realmente se están implementando estos proyectos RED? Fueron debidamente consultados durante la creación del área de concesión Martín Sagrado. ¿Cómo es que se dio este proceso? En este periodo, la región San Martín está apoyando mucho las concesiones para conservación. Se decidió hacer el tema de concesión. Entonces fue una idea que nació de Acopagro mismo. Una idea de Acopagro en conjunto con Pure Project. Un proyecto de carretera amenaza fuertemente los bosques locales. Por eso las familias de Canaán y otras comunidades se desean unir a la Fundación Viva. Para proteger los recursos. Ellos dijeron que no hay ningún problema, por eso es que no dijeron si un proyecto de carretera saldría a Canaán, y ellos dijeron que no se interpone en eso. Están de acuerdo, muy de acuerdo. No te dice en la resolución jefatural es que existan consulta, ¿no? Exactamente. No te dice, sino te dice que haya participación. El gobierno regional por su lado también ha tenido un trabajo de consulta. Nosotros previa. Nos hemos socializado. No, consulta no, previa consulta no, porque previa todavía no teníamos eso. Ah, ya. Consulta previa, sí. No. Eso, como una preconsulta de manera participativa no se ha hecho ahí. 2010, fines de 2009, ya estaría. Y recién nos han otorgado el 2012. Durante ese proceso, él está haciendo las consultas con las comunidades, visitando. Se desconoce sobre este caso. Lo tienen otros libros de su bien para ellos. Claro, después en este libro debe figurar si no figura. En este libro debe figurar si el pueblo está de acuerdo. Sí, claro. Y todos lo firmamos. Ellos no han hecho el trabajo como debemos hacer el trabajo. Antes de creer en área, yo pienso que ellos deben visitar tres, cuatro veces quizás la población para hablar con ellos sobre la concesión y qué quiere decir una concesión y pedir si ellos son de acuerdo antes de hacer todo el plan. Ellos trabajan en otra dirección, ellos van a hacer un plan y después quizás ellos van a pedir a la gente si están de acuerdo y este no funciona.
nosotros como pueblo también queríamos tener nuestra área de conservación. Y lamentablemente usted sabe que hoy corren los intereses de dinero, ¿no? A Copagro tal vez era una cooperativa que tenía mucho más dinero que nosotros, nos había adelantado la regla del concurso, decía que el que ha solicitado primero con anterioridad tenía sus 10 puntos ya a favor. Entonces por eso nosotros sencillamente nos retiramos, pero después de firmar una acta, un compromiso ante la Autoridad Regional Ambiental, de que sí estaríamos de acuerdo a trabajar con ellos, pero con una inclusión social. Delicado, que una vez ya otorgado, no puedes titular, ¿no?, propiedades, no puedes tú hacer actividades que están prohibidas por el Estado mismo. Y esas personas han venido engañando al pueblo diciendo, ¿no?, que los terrenos que son dueños los comuneros van a ser titulados. Y las personas, como a veces no se tiene conocimiento, se les cree, ¿no? Y fue mentira. Entonces, si hay una persona que está dentro acá, una comunidad que está dentro ahí, la norma establece que el concesionario tiene que hablar con esa comunidad para que implemente, articule actividades y darle derecho en uso solamente del área que está trabajando. No decir que yo tengo 100, 200 hectáreas, 300 hectáreas. No, en absoluto. El concesionario puede decir, puede estar ahí, pero nosotros te vamos a dar derecho de uso y te vamos a inscribir en derechos públicos hasta que termine mi concesión. La pregunta es por qué Acopago quiere hacer en las montañas un área de conservación. Si el impacto de los productos de Acopago es en la selva baja, San Martín, donde hay mucha deforestación. ¿Por qué Acopago no va a hacer proyectos de conservación en la selva baja? Pero no hacen. No hacen y dicen a la gente que Acopago ha dicho cuidado de hacer más concesiones de conservación porque necesitamos el área para hacer más cacao. La población te va a decir, no, te va a decir Acopago a través de la cooperativa y Pool Project nos están apoyando, pero más allá no te va a decir de dónde, no, te van a decir ellos. Nosotros decíamos pues serán fácil. Tienen plata de sobra que quieren apoyar. Ajá, pero entonces nunca les ha mencionado de dónde sale ese dinero ni nada. No. Quisiera hacer una pregunta abierta para saber de repente cuánto entendemos créditos de carbono, bonos de carbono. No sabemos qué quiere decir. La Fundación de Amazonía Vieja que administra estas áreas, nos estamos sentando para un poco sincerarnos, ¿no? Que ellos se sinceren, porque no tenemos nada concreto todavía por parte de ellos. Porque lo que pasa es que ellos monitorean desde allá, de otro país, el tema del financiamiento. Han decidido establecer un área de concesión, de conservación, pero sin mirar la expectativa de los límites territoriales que tenía una comunidad, en este caso, que era la Lembibamba. Para mí han querido hacer algo ciegas y algo muy rápido, porque salió mucho de la noche a la mañana. Lo cierto que tenemos, era muy claro de nosotros, es que 11.200 hectáreas querían superponerse al territorio comunal. Pero nosotros dijimos, señores, nosotros acá el terreno que es de acá de Añasco está titulado por la comunidad campesina de la Imebamba. Y dijeron, ah sí, Añasco pueblo está libre. Pero un rato, pues. Después en global de su concesión era Añasco. Tenía, pues. Todo este de acá era Martín Sagrado, todito está en su primera solicitud. Pero cuando nos encontramos en un tema de trabajar la superposición, del registro, de eso, acá en San Martín no está registrado como comunidad campesina, pero está registrado en Chiclayo. Viendo eso, se redimensiona toda esta área y entramos a un proceso de socialización. Había una límite, un punto con la Imebamba, por ejemplo, que estaba muy cerca, eso se corrigió y se publica en el peruano, ¿no? Se publica, una vez que está publicado, y significa que
la gente se da cuenta que no está invadiendo zonas que ya están registradas, se da por hecho. Y cuando han redelimitado el terreno, ¿les volvieron a traer otro mapa con la del redelimitación? Ya no. Hay en ciertos puntos de que no está 100% corregido todavía. Digamos, el área de Martín Sagrado, siempre hay una superposición. Las leyes están bien claras. Si es que nos vamos a regir bien a las leyes, tendríamos que denunciarles a todas esas personas por deforestación y por depredación. ¿Ya? Tendría que ser así. Tendría que ser así. Pero en la práctica no es así. No se puede, porque ellos ya tienen derechos ahí, porque han estado 40 años, 50 años. Las gerentes de Canaán quieren que Canaán va a crecer mucho. En 2011 o 2012, ellas han enviado una invitación a otra gente de otros pueblos de venir a vivir en Canaán. Y hay 50 familias que han venido y cada familia ha recibido un solar y algunas hectáreas de bosque que ellas pueden desarrollar, no conservar, pero desarrollar. Ajá. Y desarrollar quiere decir talar y hacer pasto. Existe toda una autoridad aquí en el gobierno, todas las autoridades, jueces, fiscales y policías que están recogiendo denuncias de las personas que invaden este monte, que cortan talar. Denuncia, hay como 13 presos ahorita. 13 presos en la cárcel. Pero no de esa zona. No de esa zona. Todavía. No quieren. Y la gente que viene de otros sitios, viene con qué decisiones, con decisiones de hacer algo, trabajar, producir, y para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, y al venir y encontrarse con la sorpresa de que ya está concesionado y con el tiempo nos pueden prohibir, ¿no? De tocar. Yo no sé cómo el proyecto va a ser ahora con las 50 familias que han venido acá con la idea que ellas pueden hacer sus chacras y todo, pueden vivir acá, pero si ahora ellas no tienen el derecho de hacer el chacra.